Entonces, vamos a empezar haciendo una meditación primero y luego comentamos. Entonces, primero tratamos de sentarnos cómodamente, procuramos estar relajados, tratamos de que la espalda esté recta. Entonces, empezamos visualizando una imagen de Buda Sakyamuni en el espacio frente a nosotros. Pensamos que es nuestro maestro, que es la esencia de todos los Budas, que es el estado de iluminación al que nosotros aspiramos, el estado que nosotros deseamos alcanzar. Pensamos que Buda está realmente ahí, que nos inspira en la práctica. Luego también visualizamos a todos los seres a nuestro alrededor. Pensamos que están en el aspecto de seres humanos, que están sentados y hacen la práctica, la meditación con nosotros y reciben los mismos beneficios. Entonces, durante la meditación tratamos de mantener este contexto, mantener esta visualización. En el espacio frente a nosotros está nuestro maestro, en el aspecto de Buda Sakyamuni, y a nuestro alrededor están todos los seres que hacen la práctica junto con nosotros y reciben los mismos beneficios. Entonces empezamos tratando de recordar de nuevo la motivación de la bodhicitta. Pensamos que esta visualización que hacemos es como la imagen visual de la preciosa mente de la bodhicitta, que es nuestra aspiración de alcanzar el estado de iluminación para poder beneficiar a todos los seres. Entonces, recordamos de nuevo este pensamiento. Pensamos que para poder beneficiar a todos los seres tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación. Con este propósito voy a hacer ahora esta meditación. Entonces, ahora en la meditación empezamos primero tratando de identificar la forma en que concebimos al yo, a nosotros mismos. La forma en que aparece a nuestra mente, a nuestro pensamiento, cuando pensamos yo, cuando decimos yo estuve ayer en tal sitio, mañana voy a ir a donde sea. Entonces, cuando pensamos en yo, tratamos de identificar cómo aparece, qué sensación tenemos de este yo. En general, sentimos que el yo que sentimos ahora era el mismo de ayer, el mismo de la semana pasada. Es el mismo yo que seguirá la semana que viene y el mes que viene. Entonces nos fijamos un poco en este aspecto de permanencia, de sentir que el yo es algo que está ahí y que no cambia, que era el mismo ayer, era el mismo el mes pasado, el año pasado,
Pero reconocemos este primer aspecto de la forma en que percibimos a ello como algo permanente, que permanece. Luego otro aspecto en el que aparece el yo en nuestra mente es que es una unidad, que es uno, es una persona individual, que no es un grupo de personas ni un conjunto de cosas, sino que es una unidad. Luego otro aspecto en el que aparece el yo en nuestra mente es que es alguien independiente, que toma decisiones, que elige lo que quiere, es quien decide en nuestra vida. Y decide por sí mismo, que es independiente, es quien controla nuestro cuerpo, nuestros pensamientos. Entonces tratamos de reconocer esta forma en la que aparece el yo en nuestra mente, que es algo permanente, que no cambia, que era el mismo ayer, el mes pasado. Es una unidad, es un individuo solo, que es independiente, es quien toma decisiones, quien actúa, quien decide. Es este yo el que disfruta de los placeres, este yo el que sufre problemas, dificultades. Entonces tratamos de mantener un poco esta visión del yo como algo permanente, singular e independiente. Nos estamos refiriendo a nosotros mismos, a la sensación que yo tengo de mí mismo, tal como aparece a mi mente. Entonces ahora tratamos de no perder esta visión de yo. Entonces es este yo permanente, singular e independiente. Vamos a tratar de encontrarlo en la base, en nuestro cuerpo y en nuestra mente. De hecho, la base sobre la que aparece este yo, el lugar donde está este yo, es nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces vamos a tratar de identificarlo, de encontrarlo. Entonces, si analizamos nuestro cuerpo, podemos ver que está hecho de un conjunto de partes que dependen una de otra, que están en un proceso continuo de transformación. Nuestro cuerpo está hecho de muchas células. Cada una tiene una función, que están relacionadas unas con otras, de muchos órganos, los huesos, los músculos, los nervios. Y todo esto, este conjunto de partes, está en un proceso continuo de transformación, de cambio. En cada momento está cambiando constantemente.
Entonces, en nuestro cuerpo no encontramos nada que sea permanente, que dure. Si observamos el cambio de hace 10 años ahora, veremos que ha hecho un gran cambio, que no hay nada de lo que había hace 10 años. Ahora es completamente distinto. Y si lo analizamos con detalle, podemos ver que ese cambio ocurre constantemente, cada instante, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Nuestro cuerpo es un conjunto de partes que están cambiando constantemente. Todas dependen unas de otras. La función de unos órganos depende de su relación con el resto del cuerpo. Entonces, en nuestro cuerpo no podemos encontrar ese yo que es permanente, que no cambia. No podemos encontrar algo que es singular. Que nuestro cuerpo es un conjunto de muchas partes muy diferentes. No podemos encontrar ese yo que es independiente, porque todas las partes dependen unas de otras, están en relación constante unas con otras. Entonces, en nuestro cuerpo definitivamente no está ese yo que estamos buscando. No hay nada en nuestro cuerpo que sea permanente, que no cambie. No hay nada en nuestro cuerpo que sea una unidad. No hay nada en nuestro cuerpo que sea independiente. Entonces ahora continuamos buscando este yo permanente, singular, independiente en nuestra mente. Si analizamos la mente, veremos que consta de muchas partes. Si la dividimos en los cuatro agregados, están las sensaciones, agradables, desagradables y neutras. Están cambiando constantemente. Luego está el agregado de la discriminación, la capacidad de diferenciar, de reconocer objetos, colores, personas, nombres, ideas. Esto está cambiando también constantemente. Luego están los demás factores mentales. Todas las actitudes, emociones, el amor, la compasión, el enfado, los temores, las dudas, el deseo, la envidia, el orgullo, el altruismo, la generosidad, todos los aspectos, distintos tipos de aspectos y emociones de nuestra mente que también están cambiando constantemente. Luego está la consciencia, que es la capacidad de ser consciente, de percibir. Es algo que depende de todos los factores, estos factores que cambian constantemente. Depende de los objetos que percibimos a través de los sentidos. Entonces, si analizamos nuestra mente, veremos que es un proceso en un estado de cambio continuo, que está continuamente en un estado de transformación.
está compuesto de muchos aspectos muy distintos, pensamientos, sensaciones, recuerdos, emociones, sentimientos. Y que todos dependen unos de otros. Todos los aspectos de nuestra mente están entrelazados unos con otros y dependen unos de otros. Están cambiando constantemente. Entonces, si tratamos de encontrar ese yo permanente, singular e independiente en nuestra mente, vemos que no está en ninguna parte. No hay nada en nuestra mente que sea permanente, que sea lo mismo de ayer, lo mismo de la semana pasada o del mes pasado. No hay nada en nuestra mente que sea singular, una unidad. No hay nada en nuestra mente que sea independiente, que controle, que decida. Entonces, definitivamente, ese yo permanente, singular e independiente no está tampoco en la mente. La mente es un proceso continuo de cambio, de transformación, que tiene muchos aspectos, que dependen unos de otros. Entonces, ese yo que estamos buscando, yo que es la sensación tan clara que tengo de mí mismo, como yo, persona, no está en el cuerpo ni está en la mente. Y fuera, separado del cuerpo y de la mente, no podemos encontrar este yo. No tiene ningún sentido buscarnos a nosotros mismos, al yo, fuera, separado del cuerpo y de la mente. Entonces ahora tratamos de sentir esa sensación de ausencia del yo que estamos buscando. Ese yo permanente, singular e independiente, no está ni en el cuerpo, ni en la mente, ni en ninguna parte. No está, no existe. Entonces tratamos de permanecer en este estado de ausencia, de no encontrar lo que estamos buscando. Lo que estoy buscando no está, no existe. Entonces tratamos de concentrarnos un momento en esa sensación de ausencia. Podemos pensar en el cielo limpio, vacío, infinito, que es la ausencia del yo que estamos buscando. Procuramos mantenernos en este estado de ausencia sin hacer ningún tipo de análisis, simplemente concentrarnos en este estado de ausencia, en esta vacuidad del yo.
podríamos preguntar. Entonces, sí, ese yo, que es el centro de mi vida, es el centro de todas mis experiencias, si ese yo, que yo siento tan claramente que es algo permanente, singular e independiente, si no está, si no existe, entonces, ¿quién soy yo? ¿Cuál es el yo que existe? ¿Qué es el yo? ¿Dónde está? Porque convencionalmente yo tengo experiencias, tengo pensamientos, tengo que tomar decisiones. Entonces, ¿qué es el yo? ¿Quién soy yo? Entonces, tratamos de ver que está esa base que es el cuerpo, la mente. Tenemos un cuerpo, yo tengo un cuerpo físico que consta de muchas partes, son dependientes unas de otras. Tengo una mente, unos pensamientos, unas sensaciones. Y sobre esa base del cuerpo, la mente, sobre ese conjunto de partes interdependientes que están en un proceso continuo de cambio y de transformación, a eso le pongo el nombre o la etiqueta de yo. Esto soy yo, Jesús, el monje budista. Pero aparte de esa etiqueta, ese nombre, no hay ningún yo que se pueda encontrar. Ningún yo singular, permanente, independiente, que se pueda encontrar ni en el cuerpo, ni en la mente, ni en otro lugar. Que el yo no es más que esa, no es más que un nombre, una etiqueta, un concepto sobre esa base, y en la base no hay nada que sea el yo, no hay nada que sea Jesús, el monje budista. Entonces tratamos de entender la existencia convencional del yo, de la persona, y ver que aunque no hay un yo permanente, singular e independiente, no, hay, digamos, una base, el cuerpo, la mente, y hay unas experiencias, y sobre esa base es correcto ponerle un nombre, una etiqueta y decir yo. Yo ahora estoy sentado meditando, yo pienso, yo recuerdo, yo tengo planes, tengo sensaciones. Pero ese yo no es más que una etiqueta, un nombre, un concepto sobre ese proceso que está en un estado de transformación constante. Pues ahora, para terminar la meditación, pensamos que Buda Sakyamuni está muy complacido con nuestra meditación. Pensamos que se disuelve luz y se absorbe en nosotros y en todos los seres. Pensamos que nos transmite la energía y las cualidades del Buda, especialmente la capacidad de desarrollar nosotros la sabiduría y percibir la realidad tal como es. Pensamos mi cuerpo, palabra y mente se vuelven inseparables del cuerpo, palabra y mente de Buda Sakyamuni y de todos los Budas.
Entonces, a ver, ya nos relajamos. Entonces, esto sobre para hablar un poco de la visión de la vacuidad de las cuatro escuelas, un poco la meditación que hemos hecho se trata de esto, reconocer que un yo permanente, singular e independiente es digamos, es algo que afirma muchas tradiciones. De hecho, es en el hinduismo y en muchas tradiciones se habla de un yo, en sánscrito se llama Atman, que es la existencia de un ser, que la persona es un ser permanente que no cambia, que es singular, que es una unidad, que es independiente y que no depende de causas ni condiciones, que es como algo, un ser así eterno. Entonces esto, según el budismo, de acuerdo con todas las ninguna de las escuelas budistas acepta esa existencia de un yo singular e independiente, ¿no? Entonces cuando hablamos así sobre las cuatro escuelas, de hecho, todo lo que hemos dicho de la vacuidad, todas las escuelas de budismo toman esta sabiduría que percibe la vacuidad como el camino. Cuando hablamos de las cuatro verdades nobles, la verdad noble del camino, lo que lleva a la liberación del sufrimiento o a la iluminación, es la sabiduría que percibe la vacuidad. Que la sabiduría que percibe la realidad de las cosas, tal como es, sin ningún error. Entonces, esto lo aceptan todas las escuelas budistas. Ahora, cuando se define la vacuidad, ¿qué es la vacuidad? Para cada una de las escuelas la visión es distinta. Cada una de las cuatro escuelas explica visiones diferentes. Entonces, vamos a ver un poco. En general, si entramos con detalle, esto nos llevaría mucho tiempo. Cada escuela pues tiene todo un conjunto de razonamientos y de citas de los sutras para explicar y demostrar su visión. Entonces, esto llevaría mucho tiempo. Y de hecho, cada escuela también tiene subescuelas, que cada una tiene una presentación distinta. Pero en general, esta visión de las cuatro escuelas y un poco la explicación de la vacuidad de acuerdo con cada una de ellas es un tema muy interesante y de hecho es algo muy importante para desarrollar la visión correcta, la visión más ideal o más útil de la vacuidad. De hecho, están, digamos, la explicación de la vacuidad según las cuatro escuelas está presentada de forma que nos ayuda a comprender, empezando por el primer nivel, comprender cada uno de estos niveles de la vacuidad o cada una de estas explicaciones de la vacuidad, nos ayuda a comprender la siguiente. Es como una base que nos permite comprender el nivel siguiente. Y de hecho hay niveles pues, cada vez más sutiles. Y la visión de la vacuidad, de acuerdo con la escuela prasangika, que es la que se considera la ideal, la visión correcta, perfecta, que es la que aceptan todas las escuelas de budismo tibetano. Entonces, para comprender esta visión, el tener una comprensión de las visiones de la vacuidad de las otras escuelas es una gran ayuda. Es realmente un proceso, digamos, gradual, que nos ayuda a comprender cada uno de estos niveles. Y de hecho, todas estas enseñanzas vienen de Buda. No es que, aunque las escuelas digan que cada una de ellas dice que su visión es la correcta y las demás no son las correctas, de hecho, todas las cuatro escuelas
las distintas visiones, todas vienen de enseñanzas de Buda. Y la razón por la que aparecen distintas formas de comprender la vacuidad, de meditar la vacuidad, es porque Buda dio enseñanzas durante muchísimo tiempo a muchos discípulos, y según el contexto, según la capacidad de los discípulos, y según el momento, y según el contexto, pues explicó la meditación de la vacuidad de distintas formas. Pero, como decíamos antes, todas las enseñanzas de Buda están, digamos, dirigidas o tienen el propósito de desarrollar la visión correcta, la visión última, la visión perfecta, que es la que realmente nos lleva a alcanzar la liberación y la iluminación. Entonces, cada una de estas enseñanzas que vienen de Buda y que hablan de distintos niveles son como etapas para entrenar nuestra mente. La vacuidad no es un tema fácil, no es un tema que podamos saltar directamente a la visión más perfecta y más sutil. Y que para poder llegar ahí, lo ideal es seguir gradualmente este proceso. Entonces, así brevemente, las cuatro escuelas, hay dos escuelas hinayanas, que se llaman la escuela de la gran exposición y la escuela de los sutras. A veces se usan los términos en sánscrito. La escuela de la gran exposición se llama en tibetano Chetamawa, en sánscrito Vaibhasika. Y luego la escuela de los sutras en tibetano se llama Dodepa y en sánscrito Sautántrika. Entonces, estas dos escuelas hinayana, su presentación de la vacuidad es igual. Las dos escuelas hablan del mismo tipo de vacuidad. Hay dos niveles, la vacuidad que se llama más burda y la vacuidad más sutil. Entonces, las escuelas hinayana hablan de la vacuidad del yo, de la persona, y no aceptan la vacuidad de las cosas. Dicen que se centran, digamos, la vacuidad para las escuelas hinayanas se centra en la vacuidad del yo, de la persona. Y meditar en la vacuidad del yo, meditar en la vacuidad del yo es el camino, y esa sabiduría que conoce la vacuidad del yo es lo que lleva a alcanzar la liberación. Entonces, las escuelas hinayana no hablan, ni se plantean, ni aceptan la vacuidad de las cosas. Se centran únicamente en la vacuidad del yo. Y hay dos niveles. Uno es que la vacuidad del yo es la ausencia de un yo permanente, singular e independiente, que es lo que hemos estado mencionando en la meditación. Y que es, de hecho, el yo que se afirma en muchas escuelas no budistas. En el hinduismo y en otras tradiciones se afirma del yo, del Atman, o es un poco como podemos llamar el alma o el espíritu inmortal de la persona o así. Entonces se refiere esto, el primer nivel de la vacuidad es la ausencia de un yo permanente, quiere decir que no cambia, que está ahí, que es singular, que es una cosa, y que es independiente, que no depende, en este caso no depende de causas y condiciones, es algo como inmutable o eterno que no cambia. Este es el primer nivel. Y luego hay una, también la vacuidad del yo, un poco más sutil, que es muy de hecho es muy parecido, que es la vacuidad de yo. A ver. Es la ausencia de un yo que es autosuficiente y con existencia sustancial. Entonces, muy parecido, un poco más sutil. En este caso, autosuficiente es muy,
muy similar a independiente que decíamos antes. En el primer caso, el yo que decimos esto permanente, singular e independiente, independiente se refiere a que no depende de causas ni condiciones, que es algo que no cambia con el tiempo, que no depende ni de causas ni condiciones. En el segundo caso, la ausencia de un yo autosuficiente, en este caso autosuficiente quiere decir que no depende de los agregados, del cuerpo ni de la mente. Que sería autosuficiente, sería como otra cosa que no es ni el cuerpo ni la mente, que controla el cuerpo y la mente. Que sería, por ejemplo, si tenemos un coche y un conductor, el conductor es el que maneja el coche, el que lo dirige y lo controla, y es separado de la parte física del coche. Entonces, un yo autosuficiente es un yo que no depende del cuerpo y de la mente, que es el dueño, el que controla el cuerpo y la mente, pero que no depende de ello. Y luego con existencia sustancial, sustancial quiere decir que es una cosa, digamos, sustancia. Por ejemplo, si tenemos tres objetos, el libro, el reloj y el micrófono, cada uno tiene su materia, su existencia material, sustancial. Existencia sustancial quiere decir que no es una existencia conceptual o imputada, sino que tiene una sustancia o una materia. Entonces, esta es la, digamos, la vacuidad del yo sutil de acuerdo con las escuelas Hinayana. Hay estos dos niveles. Y como decía antes, el primero, la ausencia de un yo que es permanente, unidad e independiente, si lo trabajamos, si lo meditamos y esto, meditamos en ello, esto nos ayuda luego a el otro nivel, que es un poco más sutil. Entonces, esto, digamos, con respecto a las escuelas Hinayana. Luego en las escuelas Mahayana, cuando hablamos de las cuatro escuelas, hay dos escuelas Hinayana y dos escuelas Mahayana. Entonces, las dos escuelas Mahayana son se llama Solomente y la escuela Madhyamika o del camino medio. Solamente en tibetano se llama Sensampa y en sánscrito Chitamatra. Y la escuela del camino medio es Madhyamika en sánscrito o Uma en tibetano. Entonces, luego, la visión de la escuela de Solomente también viene de las enseñanzas de Buda. Y esta escuela, aparte de la vacuidad, digamos, de la persona, o la vacuidad de yo, burda y sutil, acepta exactamente igual que las escuelas Hinayana. Estos dos niveles de la vacuidad, según la escuela de Solomente, es igual. Pero luego, además de hablar de la vacuidad del yo, de la persona, habla de la vacuidad de los fenómenos, de las cosas. Los fenómenos, en este caso, es todo lo que no soy yo, que se refiere al cuerpo, el cuerpo, la mente y todos los objetos que percibimos. Entonces, la escuela de Solomente habla también de la vacuidad de los fenómenos. Entonces, con respecto a la vacuidad de los fenómenos, digamos que además de meditar en la vacuidad del yo de la persona, esta escuela se plantea esto, la vacuidad de todas las cosas. Y como dice el nombre de la escuela Solomente, esta escuela enfatiza mucho, mucho el hecho de que todo depende de la mente. De hecho, según esta escuela, se dice que
digamos, todas las cosas externas que percibimos no son algo distinto de la mente, sino que es la mente la que aparece como objetos externos y como consciencia subjetiva. Por eso se llama solo mente. Solo mente quiere decir que, de acuerdo con esta escuela, aparte de la mente no hay nada externo, separado de la mente. Entonces, la vacuidad de las cosas, de acuerdo con esta escuela, es el hecho de que, dice, la forma, cualquier objeto que percibimos, un objeto percibido y la consciencia válida que lo percibe, no son dos cosas distintas. El hecho de que no son diferentes los objetos que percibimos y la consciencia que lo percibe, eso es la vacuidad de acuerdo con esta escuela. Se trata esto de ver, esta escuela dice que todos los objetos son de la misma naturaleza de la mente y que no hay ningún objeto que sea la mente, los objetos que percibimos y la conciencia no son distintos, no son dos cosas diferentes. Entonces sería, por poner un ejemplo, este reloj y la mente que percibe el reloj. Para nosotros aparece muy claro, como que está separado. El reloj es un objeto externo, separado, y la mente que percibe el reloj es otra, es una consciencia. Entonces, según esta escuela, el reloj y la mente que lo percibe no son dos cosas separadas, no son dos cosas distintas. Entonces, esto es una, digamos, una explicación de la vacuidad según esta escuela. Y luego tiene otra explicación de la vacuidad, que también en este caso no se considera una más sutil que otra, sino simplemente dos formas de explicar la vacuidad. La segunda forma es que dice que los fenómenos o las cosas están vacías de existir por sus propias características, como el referente de su nombre. Quiere decir que cuando, si seguimos con el reloj, podemos entender que el reloj es un nombre que ponemos a un objeto, que ahí hay un objeto y que nosotros ponemos un nombre, reloj, y que el reloj es algo que se refiere al objeto este, que es algo que indica o que se refiere a ese objeto, o que por parte del objeto hay algo que, a lo que es correcto ponerle el nombre reloj, y que ese nombre reloj alude a ese objeto. Entonces, según esta escuela, ahí no hay nada, en el objeto no hay nada a lo que se refiere la palabra reloj. Sería, la vacuidad sería ver que la palabra reloj o el concepto reloj, que en el objeto no hay nada que sea aquello a lo que se refiere la palabra o concepto reloj. Realmente no es fácil de captar un poco esto. Pero, de hecho, es esto, dice, la vacuidad se define como el hecho de que los fenómenos, las cosas, están vacías de existir por sus propias características, como el referente de sus nombres, de su nombre. Quiere decir que en la cosa no hay nada que sea, cuando hablamos de reloj, el micrófono, cualquier objeto, parece que entendemos que es un nombre, que es una palabra, pero que se refiere a algo concreto que es la base de esa palabra, a lo que se refiere esa palabra. Pero, de hecho, según esta escuela, si vamos a buscar ahí, no hay nada, nada que sea la base para que se refiere. No hay nada que sea eso, el objeto a lo que es, al que se refiere el concepto o la palabra reloj. Entonces, esto es la vacuidad según
esto, la escuela solamente, y de hecho esta es una explicación muy, digamos, muy general. Si estudiamos esta escuela con detalle, hay muchísimos detalles y hay muchísimos aspectos. Luego, quizá, si tenemos tiempo, hablaremos un poco de las tres naturalezas que habla esta escuela. También habla de las... Cada cosa tiene como tres naturalezas y un poco ayuda a comprender este concepto. Entonces, eso sobre la escuela solamente. Entonces, esta escuela, además de la vacuidad del yo que decíamos de la escuela hinayana, enfatiza esto, el hecho de que todo es como una todo es de la naturaleza de la mente, o que no hay nada separado de la mente externo. En cambio, esta escuela dice que la mente existe de forma real, sólida, independiente, inherente, que tiene una existencia inherente y que todo es una creación de la mente. Entonces, y luego ya, un poco para terminar de delimitar un poco las cuatro escuelas, así en general, la escuela madhyamika, la escuela del camino medio, que es, de acuerdo con el budismo tibetano, la escuela más, digamos, la visión más correcta, es la escuela del camino medio, dice, habla, bueno, dentro de esta escuela hay dos subescuelas que también son distintas, pero en general vamos a hablar solamente de la escuela prasángika, que es la visión más sutil o más elevada. Entonces, de acuerdo con la escuela prasángika, digamos, la vacuidad tanto de la persona como de los fenómenos, de todas las cosas, es el hecho de que carece, de que están vacías de existencia inherente, de existir por sí misma, con una existencia independiente o por sí misma o por su propia naturaleza o por sus propias características. Entonces, de acuerdo con la escuela prasángika, tanto el yo como todos los fenómenos no existen de forma inherente por sus propias características y eso, están vacíos de existencia inherente y se dice que no son más que una imputación, más que un nombre, un concepto, una imputación de la mente. Entonces, si un poco lo aplicamos con la escuela anterior, la escuela de solo mente, sería que, igual que la escuela de solo mente analiza todas las cosas externas, todo el mundo externo, y ve que, digamos, la mente o la percepción, la conciencia que percibe el mundo es la que determina el tipo de mundo y de percepciones. Entonces, le da toda la importancia a esa conciencia que percibe el mundo y ve que todo lo demás es como una... no existe de forma separada o que depende de la mente, y por eso dice que no hay objetos externos. Entonces, en el caso de la escuela madhyamika, sería no quedarse simplemente ahí, sino luego buscar esa mente que esta escuela considera como algo que existe de forma independiente o real. Si analizamos esa mente, vemos que la mente, la consciencia, es algo que también depende del objeto percibido y que no es independiente. Porque, de hecho, la consciencia, el propio término consciencia o mente, quiere decir algo que es consciente de algo, que conoce algo, algún objeto. Entonces, el hecho de conocer algo depende del objeto conocido y son dependientes tanto el objeto que percibimos, el objeto, digamos, depende de una mente que lo perciba. Y de la misma forma, la mente que percibe un objeto depende de ese objeto. De hecho, podemos hablar de consciencia desde partiendo del punto de conocer algo, de ser consciente de algo. Entonces, que tanto tanto el objeto depende de la mente que lo percibe, como la mente que percibe algo depende del objeto percibido.
Entonces, en ese sentido, igual que los objetos externos están vacíos para la escuela de solo mente, la conciencia que percibe objetos también está vacía de ser independiente, porque depende del otro objeto. Entonces, la visión del camino medio va mucho más lejos y, de hecho, dice que no hay nada, nada en absoluto que exista de forma independiente, que exista con sus propias características, que tenga una existencia inherente. Y esto es la única escuela de todas las escuelas budistas, la escuela prasangika es la única que, digamos, que va, que dice que no hay nada en absoluto que exista de forma inherente o independiente. Luego, claro, para las otras escuelas esta visión es una visión nihilista, porque parece que si no hay algo, una base para, a partir de eso, demostrar todo lo demás o la vacuidad de los demás, parece que llegamos al nihilismo, a negar que la existencia de todo. Entonces, lo que se trata, es importante comprender, es cómo la escuela prasangika, que dice que todas las cosas están vacías de existencia inherente, cómo explica la verdad convencional, el hecho de que esa realidad, ese hecho de que todas las cosas estén vacías, de que cuando vamos a buscar lo que sea, esa mente que es capaz de llegar hasta el fondo no encuentra nada, no percibe nada, ni en el objeto ni el sujeto, que todo está vacío, cómo esa percepción de esa realidad última, vacía de todas las cosas, no niega la verdad convencional, no contradice. Eso no impide que las cosas de forma convencional o de forma ilusoria nazcan, duren, mueran o funcionen, y que aparezca el sufrimiento cuando hay las causas y las condiciones, que aparezca la felicidad cuando hay causas y condiciones. Eso no se contradice. Entonces se trata de esto, comprender que esta escuela, la escuela prasangika, que es la escuela más sutil, que explica la vacuidad sutil de todas las cosas, o la visión más sutil de la vacuidad, comprender que no es una visión nihilista, sino que realmente, digamos, explica la existencia convencional. Entonces, bueno, esto era un poco para mencionar las cuatro escuelas, así un poco en general, la visión de las cuatro escuelas. Luego, por la tarde, pues continuamos un poco más con estos puntos. Ahora quizá los dejamos. Sangye Jindu Mi Debo Aye Dogo Nanda Jila Jopas Dangoro Rana Mandala Kani Yataya.